Vamos a ver. ¿Habéis escuchado la canción de... ¿Cómo es? Antonio Molina. ¿Sabéis quién es Antonio Molina? Soy minero. No, ¿no? ¿Te suena, no? Hay otra que es de cocinero y otra que es de... Que... ¿No? Soy minero, toqué mi corazón con pique y barrena. Soy minero. ¿Cómo? Que solo escucha reggaetón. Bueno, pues Antonio Molina cantaba Soy minero, ¿vale? Y entonces aquí, como estamos todo el día con tablas, nosotros somos carpinteros. Bueno, pues las tablas, ya habéis metido una tabla, ¿no? ¿Qué es una tabla? Una tabla es eso, una tabla. Se llama tabla porque antiguamente los datos se ponían en tabla. Tú colgabas una tabla y ponías los datos y lo ponías en esta forma. ¿Qué podían poner antiguamente? Yo qué sé, los días que ibas a clase. Ponía aquí tu nombre y ponía aquí tú ibas a clase y lo marcaba y ya está. Y así todo el mundo sabía que habías ido. Y era muy cómodo. Entonces nosotros tenemos la tabla. Tenemos campos. DNI. Nombre, apellido. Bla, bla, bla. Lo que hemos metido. Y aquí tenemos personas. Pues tenemos... A Carlos, David, no sé quién, ¿vale? Ahora, imaginarse que hacemos, por ejemplo, un doble de Carlos. Lo clonamos y traemos un doble de Carlos. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacemos con el doble de Carlos? ¿Qué distingue a Carlos del otro Carlos? ¿Cómo lo meto yo aquí? Yo pongo aquí Carlos, porque además se llama igual. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Yo qué sé, hacer los dos el examen. ¿A cuál le pongo la nota? ¿O le pongo los dos? ¿O cómo los distingo? ¿Por el qué? Dice Oscar que por el ID. Sí. Sí, pero el ID te lo hace solo. Tú ya tienes un ID. Y Carlos también tiene otro. Y si hiciéramos un clon de Carlos, habría que hacerle otro. No lo iba a tener allí escondido en la casa, allí echándole de comer. ¿Cómo se llama el ID de las personas? Cada persona tiene una identificación. Sí, ¿cuál es? En España. ¿El NIE? El DNI, Quille. El DNI. Con esto está tu identificado. Si no lleva esto, no. Países donde no hay DNI. Hay países donde no hay DNI. Para identificarte usan otra cosa, pero bueno. Bueno, pues el DNI es distinto para un Carlos que para el otro Carlos. Porque si fuera el mismo, no estarían identificados. Puede haber, ¿qué más puede haber? Dos personas. ¿Puede haber dos personas que se llamen igual? Juan Pérez tiene que haber un montón, ¿cómo lo distingue por el DNI? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido problemas por identificar a alguien? Sí. De parar gente en la aduana porque tenían el nombre de un peligroso terrorista. Tú te llamas igual que este. Vete para acá y digo, yo no he hecho nada. O alguien que ha cometido un delito se llama igual que tú y ahora tú te dices, no, no. DNI. Bueno, pues este campo que identifica a cada, en este caso a cada persona, se le llama clave. Y hay que ponerlo, y ustedes no lo habéis puesto. Y cuando no lo ponéis, el ACES te genera un campo solo. Te dice, no, tú no pones clave, pues te pongo ID. Además, ni la habéis leído y le habéis dado que sí. Y os ha creado un campo ID. Un campo ID te va poniendo 1, 2, 3, 4, para que todos sean distintos. No se repite nunca. Pero nosotros tenemos que meter DNI. Para poner la clave os tenéis que ir antes de guardar la tabla. Hay un botoncito aquí. Con una llavecita pone clave. Y le tenéis que dar. Le dais antes de guardar la tabla. Y aquí al lado
Cuando estáis creando la tabla, ponéis DNI. No sé qué. Aquí al lado se os pone la llavecita esta. Ahora la vamos a ver. Venga, vamos a ver. Sí. Clave principal. Vamos a ver cosas de la clave que tienen. ¿Cuál es la clave de un coche? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? En principio, sí es la matrícula. En principio. Pero si doblas la matrícula, si pones otra matrícula, tú vas a poner coche y nadie te para, porque se creen que es una matrícula real. ¿Cómo saben si un coche tiene doblada la matrícula? Doblar. Doblar. Sí, que ponen otra encima, para engañarte y yo. Todos los coches tienen una cosa que es el número de bastidor. ¿Qué pasa con el número de bastidor? Que eso va... Con la matrícula rotatoria. Es... ¿eh? Una película que tú la pones y cuando no quieres que te vean, le das un botón y te hace la matrícula atrás y te la cambian. ¿Te has visto películas de James Bond a tope? No, que va. ¿Entonces? Por transporter. ¿Cómo? Ah, transporter. Vale. ¿El helicóptero? Sí, y se ve como automáticamente va por la autovía y cuando ve que pasa la velocidad, cuando pasa toda, le da el botón y se cambia la matrícula de la moto. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Bueno, pues da igual, tú paras, tío, de la moto y aunque esté la matrícula cambiada, tú buscas en el motor, eso está grabado en el motor, grabado en hierro, o sea, eso no... Para borrarlo, pues cambia la matrícula, pero cambiar el número de bastidor es muy difícil. Tú le miras el número de bastidor y ya sabes quién es. Y hay una base de datos donde dice, esta moto pertenece a no sé quién. Y tú, dame el DNI a ver quién eres. Ya está. Venga. ¿Qué identifica a cada... el coche, el número de bastidor? Vamos a ver. A cada libro. Ustedes, como no soy de leer... A cada libro. Sí. El título. No, ¿qué código? Código de barra, pone aquí el ISBN. Cada libro tiene un título, un ISBN distinto. Entonces yo puedo hacer dos libros que se llamen igual. Por ejemplo, la princesa descalza. Pues puede haber dos libros que se llamen igual. Pues es posible. ¿Qué más tiene clave? Los ordenadores tienen clave, sí, pero algo que los identifique. ¿Qué hacemos aquí para identificar los ordenadores? Le pone un número, el 1, el 2, el 3, el 4. Si no tiene clave, te lo inventa. Pero hay una cosa que tienen las tarjetas de red, los móviles, bueno, todo lo que se conecta a internet. Ah, la clave es no. Vamos a ver. Se siente y van ahí y hace cosas feas con el ordenador. O un hacker se mete en tu ordenador. ¿Cómo sabes tú que ha sido ese y no otro? O sea, ¿cómo van los pederastas que tienen fotos de niños? ¿Cómo saben que ha sido ese y no otro? Vale. ¿Cómo sabes tú quién ha mandado el archivo? Tú te vas a... Esto para decir que tiene el móvil nuevo, ya está. ¿Qué? Ajá. Vale, pero yo eso lo puedo cambiar, es un archivo. Yo entro, lo cambio y se lo mando... Te lo mandas a Carlos y ya está. Ya se cree que ha sido de Carlos. Carlos lo cambia. Bueno. Todo en internet va por paquete. No sé si lo habéis visto, lo veréis. Son paquetes de información. Y en cada paquete va quién lo manda, quién lo recibe, bla, bla, bla. Para que no lo cambien o para que no lo puedas cambiar. O sea, tú puedes cambiar una parte, que es la IP. ¿Sabes lo que es la IP o no? Pero hay otra que no puedes cambiar.
es la dirección de red. Cada tarjeta, cada móvil tiene una dirección de red única. Y todos los paquetes que manda tienen esa dirección de red. O sea, cada dispositivo tiene que tener un número distinto. De modo que si yo me bajo una foto de una niña aquí, me meto en la cárcel, pero vamos, no me la voy a bajar. O yo la mando desde aquí o desde mi ordenador, el número ese está escrito. Entonces pueden ir y decir, oye, se ha hecho desde esta tarjeta de red o desde este ordenador que tiene esta tarjeta de red. Entonces la gente dice, no, yo puedo hacer lo que quiera en internet porque de eso no los pillan porque no les da la gana. Es decir, la policía sabe, se mete en las redes esas, sabe más o menos quiénes son. Y si os fijáis, cada 6 meses sale una noticia, han pillado 50, 60, 70 pederastas, uno en Málaga, otro en Madrid, otro no sé qué, otro no sé cuánto. ¿No lo habéis visto en las noticias? Pues eso sale cada 6 meses. ¿Por qué? Porque esperan, ellos esperan. Y los tíos son tan tontos que se creen que no los ven y los ve cualquiera. De hecho, yo me puedo meter, para que yo no me quiero dedicar a eso. Te puedes meter en una red y en 2 o 3 días, ya sea amigo de quien sea, te empieza a mandar archivos. Pero todos esos archivos tienen marca. Entonces ellos esperan a que haya, a que tengan. Hombre, si los tíos se ponen a grabar vídeos de niños chicos matándolo, no, van a por ellos. ¿Entiendes? Pero mientras estén transfiriendo, esperan a que tenga bastante, digo, vengamos por toda esta gente y arramblo. Venga, 60 pederastas. Luego, esperan otro rato, luego, otros 60. Ya está. Y no te puedes escapar. O sea, si creéis que vais a hacer algo con el ordenador y que nos van a pillar, o con el móvil, si sabéis cambiar esto, bien, pero es que no vais a saber. Vamos, nadie sabe. Luego está la Deep Web, pero bueno. Venga. Más cosas que tengan una clave, que lo distinga. Un coche, un libro, una persona, ¿qué más? ¿El qué? Sí, pero tú no puedes identificar un móvil por el PUC. Es algo que identifica a cada uno. ¿Qué identifica a una persona, aparte del DNI? Si no hubiera DNI, ¿qué haría yo? Tampoco. La huella. La huella distingue a cada persona, de modo que es una forma de identificar. ¿Vale? Lo que pasa es que el dato es muy grande, un DNI es más simple. ¿Cuál es tu huella? Tú no me puedes decir, no, mi huella es. Tiene que darle o te cortar de y se lo da. ¿Qué más distingue a cada persona? No. ¿Aló? El ADN. No. ¿Por qué el ADN no distingue a dos personas? No, bueno, sí, va en todas las células hay ADN. ¿Por qué el ADN no distingue a dos personas? No. ¿Por qué el ADN no se puede usar para distinguir a dos personas? No, es el mismo, por eso puede servir para distinguir, pero hay casos en que no sirve para distinguir. No, porque hay gemelos. Y los dos gemelos tienen el mismo ADN. Entonces tú no lo puedes usar para distinguir, porque a la mayoría de la gente te vale. Pero si tú tienes un hermano gemelo, ya no puedes distinguir uno del otro. Por eso hay que darle un DNI a cada persona, porque hay gemelos. Si no hubiera gemelos. Bueno, el ADN es muy largo y muy pesado. Bueno, ¿ya sabes lo que es una clave o no? Más o menos. Venga, más cosas que tengan clave. El teléfono móvil tiene una clave, pero una clave para identificarlo. El DNI, el número de bastidor para los coches, el ISBN para el libro, ¿qué? No, pero eso no distingue al router. Es una clave para meterse, pero una clave es lo que distingue a uno de otro. No para meterse, no confundáis la palabra. No es para meterse. Un código QR te puede servir para distinguir una cosa de otra. No hay dos cosas que tengan el mismo código QR. Te estás haciendo una foto, yo hice una foto a Jesús, tiene distinto código QR, te puede servir. Más cosas que usáis todos los días. Bueno, de los productos, no hemos hablado del. Pero de un artículo que tú compras en la tienda, ¿qué lo distingue de otro? El código de barra. No puede haber dos artículos que tengan el mismo código de barra.
¿Tenía una caja aspirina o algo por ahí o no? No, no. Bueno, pues si fijáis las medicinas, cada medicina tiene un número de 6 dígitos y eso es lo que distingue. Entonces tú lo pasas de pi. Claro, todo. ¿Sabes? No, vender la bolsa grande. Lo tiene que tener. Si no, es ilegal. Bueno, ahora voy a explicar lo que tenía que hacer con la tabla. Muy claro. Tú, todo lo que hagas, tú lo tienes que declarar. Si no, es ilegal.